Morning, teacher. Good morning, teacher. Hello, hello, students. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, students. How are you? Nick, Iker, Yandy, Justin. Good morning, Thiago. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, Bianca. Good morning, amigos. Good morning. Vamos a ver. Bianca, voy a cambiarte el nombre de Bianca porque estás con... Bianca. Bianca, sí, ya te cambié. Ok, Bianca, good morning. Iker, Yandri, Justin, Thiago, good morning. Vamos a esperar 2-3 minutitos ya, sus compañeritos, para que puedan ingresar. Déjame ver qué problema tienen ahora. Veamos. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Thank you for being here. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Vamos a esperar 3 minutitos. Good morning, compañeros. Good morning. Good morning, Yandri. Good morning, good morning. Active su camarita para que saluden a sus compañeritos también, ¿ya? Vamos a esperar un minutito más a ver quién más se une. Déjeme ver si no me falta alguien por aquí. Ok, creo que estamos ahí. Vamos a abrirlo de acá. Estamos 10 nomás hoy día, ¿eh? 10 estudiantes, veamos, Nick, Bianca, Iker, Yander, Justin, Lucas, Taira, Thiago, Oliver, bueno, ahorita se puso Patricia, ya somos 11 estudiantes, vamos a tratar de empezar, ¿eh? Active su camarita que saluda. Good morning, teacher. Good morning, good morning. ¿Sí? Good morning, compañeros. Good morning, compañeros. Active las camaritas, por favor, ¿sí? Good morning, compañeros. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Ya, yo creo que ya vamos a iniciar. Estamos 12, si en un minuto entran alguien más, veamos.
Ok, 30 segunditos más y vamos a iniciar, ¿ok? Esperando que todos ingresen. Hello, teacher. Hello. Hello, hello, students. Good morning, teacher. Ya vamos a empezar, ¿sí? Vamos a iniciar ya ahora. Yes. Okay, okay. Good morning, everybody. Vamos a empezar, okay? Good morning, good morning. How are you today? ¿Sí se acuerdan la canción que habíamos practicado al inicio? Al inicio, ¿cómo responder how are you? ¿Sí se acuerdan o no? Good morning. Excellent, Tiago. Very good. Good morning. Esa era una canción. Good morning. Había otra canción más al inicio y que sonaba, no sé si se acuerdan, que empezaba con hello. A ver, ¿quién se acuerda de esa canción? Hello. Hello. Okay, good. Very good. Entonces, esa canción,
Muy bien, esa canción era para poder saludar, ¿no? Entonces dije, hello, 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 how are you? Cuando el profesor le pregunta, how are you, ¿usted qué respondía? A ver. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Ok, good. Ok, muy bien. Ahora les voy a poner en silencio para que me puedan poner atención, ¿sí? Muy bien. El día de hoy, vamos a ver, para que me puedan ver todos ahí. Ok, perfecto. Good morning, everybody. El día de hoy vamos a ver la semana número 25, ¿no es cierto? 25, number 25. In this activity, we have something very, very, very interesting. We have some pictures. And we have some vocabulary, okay? And we have one exercise, okay? Vamos a participar en dos actividades. La primera actividad, vamos a trabajar con imágenes, ¿sí? Y vamos a trabajar con un vocabulario. Hello, teacher. Good morning, good morning. Vamos a buscar, trabajar con un vocabulario y al final tenemos una sopita de letras que vamos a elegir unos participantes. A ver, ¿quién quiere participar en la sopita de letras? ¿Ok? Y vamos a hacer un pequeño concurso, ¿sí? Vamos a ver quién encuentra rápido en la sopita de letras las palabras que vamos a aprender el día de hoy. Así que quiero que pongan mucha atención a la clase de hoy, ¿ok? Les voy a compartir... el contenido, ¿sí? De la ficha que usted va a encontrar. Ok, que tenemos aquí. Vamos a ver. Ok, good. Good, ok. This is the class. Today we are going to learn about adjectives. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, and here we have some examples de los adjectives que vamos a aprender a usar, ¿sí? Básicamente los adjetivos que vamos a aprender el día de hoy nos va a servir para nosotros para describir a una persona, ¿sí? Para calificarla o describirla como es. Y para eso, yo les voy a mostrar unas imágenes. ¿Sí? Yo sé que de pronto algunos ya conocen, porque hay unas palabritas que ustedes ya dominan, ¿sí? Y vamos a ver quién se acuerda un poquito, ¿ya? Ahorita no haga travesuras en el pizarrón, ya le voy a desactivar. Luego ya le activo, ¿ok? Entonces, estos son los adjetivos que vamos a aprender, ¿ok? Ahora le voy a compartir algo más. Vamos a ver. Le voy a compartir este de acá. Okay. Here we have the first word, okay, or the first vocabulary to learn. Algunos ya pueden imaginarse qué es lo que puede significar, okay. Pero aquí vamos a aprender la palabra en inglés, ¿ok? Pero puede ser que alguien lo sabe, alguien lo sepa, ¿ok? A ver, what is this in English? Who tell me this word in English? A ver, solo si lo sepa, no le pregunte a la mamá ni nada, solo si usted lo sabe, me lo dice, si no, no importa, lo aprendemos el día de hoy. Nobody knows? Coach. No. Thank you. Buen intento. Fish. No. Ok. Les explico cómo están las imágenes. Las imágenes le va a mostrar siempre las dos caras. O sea, un lado y el lado opuesto. Pero le va a señalar cuál es la que usted tiene que aprender en este caso. En este caso, le está señalando al gordito que está ahí. ¿Sí? Entonces vamos a aprender how we say this in English. Ok. Aquí le voy a poner la palabrita para decirle a un gordito, ¿sí? Mira, se dice fat. Repeat. Fat. 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 Ok. Fat. Entonces, el fat se refiere al gordito, ¿no? Fat. Ok. Fat. The next picture is this. El opuesto, ¿no? Aquí ya no decimos gordito, sino al flaquito. ¿No? Ok, this word is thin. Thin. Observe bien, no sé si me alcanza a ver mis labios, miren. Thin.
Fin. ¿Sí ves como yo saco la lengua? ¿Sí ves? Fin. Ok, good. Hemos aprendido el fat y el fin. Fin. Vamos a ver the next picture. Ese ya sí se lo saben. Ese yo sé que sí se lo saben. What's this in English? Surprise. Ah, oh, puede ser surprise, sí. ¿Cuál más? Happy. Excited. Excited, very good. Sí, pues podría ser cualquiera de los tres. Exacto. Happy. Happy. Ok, repeat. Happy, feliz. Happy. Ok, good. Good. This is very easy, ok. No. Este es el opuesto de happy. El sad. Opuesto. Triste. Sad. Feliz, ¿sí o no? Sad. Muy bien, ustedes ya lo sabían eso porque ya lo vimos en una clase. Good. Triste. Este es triste. Sad. Sad. Ok, now we have. ¿Qué está señalando? Okay. Curioso. No, mire, compare las dos imágenes con el que señala. Vamos a pensarla en inglés, ¿sí? Pequeño. Yeah. You say small. Repeat. Small. 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 Okay. Good. Vamos a ver la siguiente. Next picture. Eso ya es el opuesto. Mira dónde está señalando la flechita. No. Lo opuesto de small, nosotros decimos big. 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 Ok, big. Very good. A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver. What's this? Fan. Fat. Fat. Very good. What's this? Steve. Very good. What's this? Happy. Very good. What's this? Excellent. What's this? This. Big. Excellent. Good memory. ¿Ves? Que tienen una memoria muy buena los chicos. Excelente. Vamos a ver, nos faltan unas palabritas más. Qué buena memoria que tienen. Vamos a ver, esta de aquí. Look at, compare the two pictures. We have two pictures. Solo la que está señalando. Mira cómo se ha quedado con la cabecita porque no ha tomado la sopa. ¿Ves? Le creció el cuerpo, pero no le creció la cabeza. A ver, vamos a ver. Muy bien, very good. Ay. Tall. Tall. Obsérveme a mí. Mire cómo lo pronuncio. Obsérveme primero. Mire. Tall. 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 Ok. Ahora. Lo voy a silenciar un ratito. Aquí es un error muy común, ¿sí? En la T en inglés con la T en español. ¿Sí? Les comunico porque en la mayoría de las palabras, nosotros como latinos lo vamos a leer como tall, ¿no es cierto? Tall, ta, ta, ta. Pero no es así, ¿sí? La T tiene un sonido parecido, pero no suena así, ¿sí? Para eso yo le voy a enseñar cómo pronunciar la T. Obsérvenme primero, miren. Así suena la T en inglés. No suena ta, 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 no. Si nosotros le hacemos pronunciar ta, entonces va a sonar muy latino y no va a parecer un inglés real. ¿Sí? Aunque la gente lo puede entender, pero ya va a sonar el inglés muy latino. ¿Okay? Entonces, la T pronuncia t, 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 t. ¿Sí me ve? Como que usted expulsa el aire. T, 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 t.
Así suena la T. Entonces, cuando yo pongo la palabrita, esta de aquí, se la voy a poner en la pizarra, observe. No active el micrófono nomás para que me pueda escribir. Entonces, la que le estoy pronunciando es esta de aquí, ¿no? Pero en el momento que yo pongo ya esto, entonces debe leerse tall. Mire, se lo voy a hacer lento. Tall. 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 Entonces debe, el sonido de la T debe permanecer ahí. Tall. Tall. ¿Ok? Si usted lo hace así, todas las palabras que empiezan con T, entonces vamos a sonar un poquito más natural al inglés, ¿ok? Vamos a continuar. Y veamos, nos quedamos acá. En tall. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el opuesto. What is the opposite of tall? ¿Quién se acuerda? A ver, creo que sí vimos esa palabrita. ¿Nadie? Observe. Mire. Active el micrófono si que le quiere decir ya, porque yo lo desactivé de antes. Ok, ¿nadie se acuerda? No sale. Ah, ¿no le sale? No sé. No sé. Ah, ya, yeah, ok, good. Vamos a ver. Esa palabrita decimos short. Short. Ok, and pay attention to the pronunciation here. No? We have this. Esta palabrita aquí suena sh, sh, short. 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 Y usted quiere que le suene más natural, acuérdese de la T que le acabé de enseñar hace un rato. Entonces quiere decir que la T al último va a sonar short. 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 Very good. Vamos a ver la siguiente. Short. Vamos a ver la siguiente. A ver, ¿cuál es adjective? Es un adjetivo. A ver, ¿cuál cree que es ahí? Oman. Bueno, sí, es a woman, woman, ¿ok? Pero bueno, asumiendo que es bonita la chica, ¿no? Entonces, así, bonita le decimos prairie. Pretty. Prairie. 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 Aquí hay una particularidad, ¿sí? Que esta de aquí se pronuncia como que fuera una R. Haga de cuenta que es una R la que está ahí, ¿sí? Y la va a pronunciar prairie. 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 Ok. Prairie. 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 Ok, good. Vamos a ver con la siguiente. Prairie. A ver. What is this? Santi. No. Ugly. Oh, very good. Very good, Bianca. Ugly. Ugly. A ver, repeat, ugly. Everybody. Ugly. 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 Excellent. Ugly. That is the correct pronunciation. Ugly. Good. Ugly. Vamos a ver con la siguiente y ya mismo terminamos. Mira ahí lo que le pasó al animalito, pobrecito. ¿Qué cree que estás explicando ahí? Vamos a ver qué es lo, cómo decimos eso. Heavy. Está todo pesado, por eso lo aplastó al animalito. Así le ve la lengua como lo tiene afuera. ¿Eh? Heavy. 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 Okay. ¿Qué pasa aquí en esta palabrita? Observe. En esta palabrita, la H. Heavy. Muy bien. La H suena como que fuera una J, ¿sí? Heavy. 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 Acuérdense que esos sonidos usted ya practicó en las primeras clases, ¿no? Heavy. 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 Ok. Vamos a ver la siguiente. Lo opuesto de heavy. No, bueno, este no es lo opuesto de heavy. Vamos aquí. Este es lo opuesto de heavy. ¿Sí?
Bueno, esa palabrita es nueva, pero es muy, muy común. Muy común porque se relaciona con la... Excellent, very good. Ya se me adelantaron por ahí. Es light. Light. Y es liviano, ¿sí? Esas palabritas la van a encontrar como, por ejemplo, se la han escuchado en la Coca-Cola light. Se la han escuchado, ¿no es cierto? Sí. Ok, en la Coca-Cola hay palabritas así como esas. Vamos a encontrar. Todo lo que es light, ¿no? Incluso esa palabrita se la usa mucho en español. A veces decimos, vamos a comernos algo light, ¿no? Que un, algo ligero, que no sea muy pesado. Ok, good. Oh, vamos a ver ahí, el turtle. We have the turtle. Pero ahí tenemos ya la palabrita, ¿sí? Oh, it's slow. Ok, vamos a ver aquí. Ok. Turtle. Mire. Turtle. Ok, haga silencio un ratito, mire. Le voy a explicar turtle. Algo aquí. Aquí, ¿qué pasa? Que esta palabrita empieza con S, ¿sí ve? Sí, pero tiene una S y una consonante. Entonces, en español nosotros no tenemos así una palabra que empiece con S y seguido una consonante. Entonces, por general, lo vamos a leer nosotros como, observe mis labios, slow. Así lo leemos, pero no es así como debemos leerlo. Porque si usted ve, este sonido usted lo aprendió diferente. Este no suena S. ¿Sí? Acuérdense cómo lo aprendimos. Este suena. Entonces, el primer sonido debe ser. Y de ahí usted pronuncia low. Observe. Slow. 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 Primero. Slow. ¿Ok? Good. Ok, voy a practicar en casa para que sea un poquito más natural suenen, ¿sí? Para no estarle leyendo slow. Porque a veces los niños se van ya hasta la escuela y colegio queriendo leerlo de esa manera. Ok, good, this is slow. Next picture, ya mismo nos faltan tres más y ya terminamos. Look, what is this? Profe, ¿puede ponerle la otra palabra de la tortuga para ver cómo se llamaba? Ya, esa es. Slow. Low. La profe. Ok. Oh, ya me adelanté. Vamos a ver. Fast. Very good. Fast. Ok. Y lo opuesto de fast. A ver. Ahí tenemos al viejito y al niño porque yo no camino fast. Teacher, la otra palabra de fast. Slow. Very good, Bianca. Very good. ¿Sí? Esta es slow. Se escribe de esta manera. Perdón. Aquí, sí, era slow, fast, ¿sí? Este también lo podemos decir slow, pero aquí parece que no se refería a eso, sino porque ya vimos ese slow arriba con la tortuga, ¿no? Sino que este ya es una palabra nueva, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que significa eso. Esto decimos oh. Oh. O sea, se refiere al viejito, ¿no? Oh. Y hace comparación con el niño que está jovencito. Ahora sí vamos a ver este. Lo opuesto de old. Baby. Baby. Sí, es a baby. Es a baby. El baby es young. Young. Repeat, everybody. Young. 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 Ok, nos falta dos más. A ver, mire, bebé, ahí me tomé una foto yo, a ver. ¿Sí me ven? Sí. Ahí estoy yo, ya ves. Esa me tomé anoche, a ver. ¿Cómo se decimos ahí? Father. Strong. Strong. Muy bien, muy bien. Strong. Pero mucho cuidado, aquí también hay una S al principio, entonces debe sonar strong. 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 Ok. Y la última, observe. Strong. Lo opuesto de strong. Vamos a ver cuál es. Esta es weak. 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 Weak.
week. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si se acuerdan. A ver, vamos a ver si se acuerdan. What is this in English? Week. Week. What? What is this? Green. What is this? Happy. What is this? Go. 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 Very good. Go. This? Ugly. Excellent. Qué buena memoria los chicos. A ver. Excellent. Oh, very good. Okay. Young. No, it is young. Baby. Les pongo mi foto otra vez, a ver. Young. Strong. Very good. It's angry. Weak. Very good. Very good. Okay. Excellent. Okay. Very good memory. Okay. Very good memory, guys. Congratulations. Okay. It's a good exercise. Okay. But ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo les prometí un jueguito. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Es muy probable que no alcancemos todos, ¿sí? Pero usted puede practicar en casa. Vamos a elegir dos voluntarios. A ver, quiero que me levante la manito para que me participe, porque esta es una competencia, ¿ok? Dos voluntarios. Tenemos a Yandri y ¿a quién más? ¿Quién me levanta la manito? A ver. Yandri y... Pero levante la manito en Zoom. En Zoom. A ver. Tengo a Yandri, el primer voluntario. Vamos a buscarlo a Yandri. Bianca. ¿Quién más? Espero, y ahí está Tiago. Ya me alzaron la mano en Tiago, Yandri y Triago. Vamos a ver, los voy a poner a Yandri y Triago en la pizarra. A ver, vamos a ver. Déjenme buscar aquí a Yandri. Yandri Rambay, ponga mucha atención. Vamos a ponerlo a Yandri y vamos a ponerlo a Tiago, era el otro, ¿no? Vamos a ver, déjenme buscarlo a Tiago, Tiago Calva. Sí, no, era Tiago Panchana, era. Tiago Panchana. Hay dos Tiagos por aquí. Déjame buscar dónde está Tiago. Acá ya te vi. Exacto. ¿Ok? Ahí tenemos, vamos a concursarle. Ponga mucha atención. Solo Tiago y Yandri van a pasar al pizarrón y van a participar. Pero antes de eso, vamos a ver cómo usted usa el pizarrón aquí en Zoom. ¿Ok? Vamos a hacer una práctica. ¿Ok? Le voy a habilitar ahorita. Solo ellos, por favor, los demás, no hagan travesura. Déjenme habilitarle. En un segundito. A ver, estaba por aquí. Vamos a ver. Ya. Ahí está. Profesor, quiero arrastrar en la pista. A ver, Tiago. Sí, vamos a practicar primero. A ver, ráyame algo, Tiago. Ráyame algo ahí. A ver, haz un círculo. Con el lápiz. Porque vamos a tener que hacer un círculo, ¿ya? Vamos a practicar primero. A ver, Tiago. Ya, excelente. Así debes usarlo.
Yandri, a ver, hazme otro círculo, Yandri. A ver. Excelente, ¿ok? Vamos a participar así. Usted tiene que encerrar, ya le voy a explicar cómo, ¿ok? Solo los dos compañeros, por favor, los demás no hagan travesura, si no ya no jugamos. Ahora les voy a compartir la sopa de letras, porque vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver quién encuentra más palabras en un minuto. Yo le voy a dar un minuto contado, ¿sí? Un minuto contado y usted va a encerrarle en la sopa de letras, así como hizo el deber, ¿sí? Y va a encerrar una de las palabras que yo le voy a decir, ¿sí? Vamos a ver. Esperan un segundito, déjenme centrar esto. ¿Sí? Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Ahora lo voy a compartir. Ahí. ¿Me confirma si ya ven la sopa todos? Sí, sí. Entonces vamos. Póngame atención. Póngame atención. Solo Yandri y Tiago, como habíamos quedado. Ok, Yandri y Tiago. Les voy a dar un minuto para que me encuentren la palabra big. Big. Búsquela y la encierra. Ok, ya tenemos una. Excelente. ¿Quién fue ese? A ver. B. Excelente. Ya voy a ver luego quién fue. Ahora, Tiago y Yandri, otra vez. La palabra slow. Slow, busqué la palabrita, a ver dónde está la palabra slow y la encierra. Ajá. Slow. No veo por ahí slow. Muy bien, ahí Yandri parece que ya la encontró slow. Ok, excelente. Muy bien, vamos a ver una, dos más. A ver, vamos a ver prairie. Encuentre pretty. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a hacer nuevamente la actividad porque se los voy a explicar de otra manera porque así no vamos a poder. Pongan mucha atención. Pónganme mucha atención, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si usted encuentra la palabra, lo va a hacer de esta manera. Por ejemplo, yo le dije slow, entonces usted lo que va a hacer nomás es raya la palabra slow, ¿sí? Si yo le digo la palabra big, entonces usted va a rayar la palabra big, así, ¿ok? Pero, Tiago, yo quiero que me uses color azul y Yandri, yo quiero que me uses el color rojo, ¿sí? Para poder identificarlos, ¿ok? Vamos a ver, elija rapidito el color. Tiago el rojo y Yandri el azul, ¿no? Vamos a cambiar de palabritas ahora. ¿Ya está listo? ¿Me confirma si ya está listo con el color? Ya, entonces vamos a dar paso. A ver, Tiago y Yandri, me van a buscar la palabra ugly. 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 Veamos, observe bien. Ya van 20 segundos. Ugly. No lo encuentro. Está difícil. Ugly, ¿no? Ugly. Ajá. No, ese no es ugly. Ahí está. Very good. Ese es el rojo. Una palabra, Yandri y Tiago, pon atención, otra, ¿sí? La siguiente palabra es fast.
fast. ¿Ya? Esta ya es la última, fast. Ok, excelente. Rapidito, bueno, excelente, very good. Muy bien, ok. Buen concurso, chicos. Esto debe practicar en casa, ¿sí? Debe practicar, esto les ayuda a los chicos para que puedan saber la escritura, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo primero con reconocimiento de imágenes, como lo vimos al inicio, y luego con la palabra, ¿sí? Que de esa es una manera de memorizar con este tipo de ejercicio. Vamos a elegir a dos más, ¿ok? Al elegir dos más, baje la mano, Tiago, ya tenemos Tiago Calva, uno. ¿Quién más quiere participar? Levante la manito. A ver, bueno, se fue Tiago Calva. A ver, Bianca, tenemos a Bianca y... ¿Quién más? Y Lorelai. A ver, vamos a Bianca y Lorelai. Vamos a ponerla acá, vamos a sacarlo a Tiago. Vamos a ponerla a Lorelai por aquí. ¿Dónde te me fuiste? Ya te vi. Aquí, Lorelai. Y vamos a ponerla a Bianca. Lorelai, tú coge el color azul, ¿sí? Prepara el lápiz con el color azul. Y Bianca con el color rojo. ¿Sí? Bianca con el color rojo. Me avisan cuando ya estén listos, ¿ya? Lorelai color azul y Bianca color rojo. ¿Listo, Lorelai? ¿Sí? ¿Ya? ¿Bianca? No se ve la pizarra. Ah, ya, todavía no le pongo. Yo solo le dije que la liste. A ver, vamos a ver, déjame ver qué palabra. Ya, la listo. Ya, perfecto. Ahorita recién se lo voy a compartir, ¿ya? Quiero que me rayes algo primero, Bianca. A ver, ráyame ahí porque la semana pasada no tuviste problema aquí. A ver, intenta rayar ahí algo. No parece rayado. Ahí sí. No, Lore la es. Pero Bianca, no sé por qué no le sale. ¿Por qué no? Realmente me da algo extraño. Debe coger el lápiz y elegir el color y rayar. A ver, ¿a usted le sale rayado en la pizarra? Es bien extraño. Pero, ¿y dónde escojo el lápiz? Porque aquí en el Zoom no puedo escogerlo. Sí, en la parte de abajo hay un lapicito para editar. ¿Sí? En la parte inferior. Tiene que buscar el lápiz, claro. Si no encuentra el lápiz, no hay cómo rayar así nomás. Búsquele por ahí. A ver, le doy tiempo. Yandri, no rayes Yandri. Estamos probando con Bianca. No puedo. ¿No encuentra todavía? No, solo estoy ahí en el PowerPoint, que me parece Glitcher, pero no me permite buscar el lápiz. Ya, pero, o sea, no es el lápiz del PowerPoint, sino vamos a buscarla. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver, lo que pasa es que estoy en el computador. En la parte inferior de la pantallita que está ahorita en Zoom, busque un lapicito. Sí, un lápiz. Busque un lápiz. A ver, ahí, busque un lapicito. Debe estar en inglés como whiteboard. ¿No le aparece? No. En la parte inferior. No me aparece esa opción. ¿Sabe qué? Luego, después de clase, para poder ayudarle, si no puedo tenerla
Ahí está, no, no es eso. No voy a tener en que ayudarle por interno, ¿sí? Para ver cuál es el problemita, que no vuelva a suceder. Entonces, déjame, con Bianca, vamos a observar nomás, ¿ya? Ya. Vamos a elegir a ver quién quiere participar. Tiago Calva. Tiago Calva, ¿quieres estar aquí, sí? Sí. Ya, ok. Ya, ok. Entonces, Lorelai, ¿qué color eras tú? Blue, ya. Entonces, Tiago, vas a hacer el red. Ok, vas a hacer el color red. Ok. ¿Listo, Tiago? Tiago. Ya, muy bien. Ahí está. ¿Quién escribió ese, Tiago? Ya, perfecto, Tiago, ¿ok? Ya, entonces ahora sí, recuerde, cuando usted encuentra la palabrita, lo único que va a hacer es, como le estoy haciendo, ya, Tiago, ya, Lucas, por favor, no rayas. Lo que usted va a hacer es, lo va a trazar. Por ejemplo, si es slow, lo va a trazar así y ya lo encuentra, ¿ok? Para no rayar mucho, ¿ok? Vamos a ver, un minuto. Vamos a buscar la palabra strong. 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 No, esa no es. Strong. No, tampoco. Strong. Very good, Tiago. Very good. That's the word. Ok, la siguiente palabra es light. Light. Búsquela. Light. No, esa no es. Light. No, tampoco. Light. Búsquela despacio. No raye si no estás seguro, ¿sí? Light. ¿No? Light. Búsquela despacio. No, no adivino. No trate de adivinar. Light. Ajá, está. Parece casi, Tiago, pero ese no. Light. No, Tiago, lo siento. Bueno, se acaba el minuto. Light. Ok. Bueno, se acabó el minuto. Solo nos encontramos strong. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, aquí está strong. Sí, vamos a ver light. ¿Dónde está Bella? Ah, muy bien, Lorelai. Ya lo encontraste. Excelente. Aquí está. Toda esta palabrita de aquí es light. Muy bien, chicos. Excelente, ¿ok? De esa manera, usted va a practicar la sopa de letras que le voy a mandar en la ficha, ¿sí? A los papitos, vamos a terminar la actividad. A los papitos, por favor. Este tipo de actividades deben hacer los niños, ¿ya? No trate de usted hacerle la tarea. A veces por quererle ayudar, le omitimos este esfuerzo que es de los estudiantes. Entonces, debe ellos... La complejidad va a ser diferente, ¿sí? Diferente para cada uno. No es que todos van a encontrar rápido. Puede ser que un estudiante lo haga en 30 segundos, otro estudiante se puede demorar un minuto, cinco minutos, pero déjelo que se esfuerce. ¿Sí? Desde lo que se esfuerce. Ya usted en casa, ya usted procede en la ayuda, ya cuando ve que la palabra ya no la encuentra y ya el niño es como que se quiere frustrar, entonces ahí ya usted hace un stop y le da una pequeña guía, ¿sí? Pero es muy importante que ellos dominen este tipo de actividades, sopa de letras, ¿sí? De tal manera que el estudiante, cuando le pongan a la sopita de letras, cualquiera sea esta, ¿sí? Entonces ellos automáticamente sepan que hay que trazar o encerrar de manera vertical, de manera horizontal y de manera inclinada también. ¿Ok? Esto como recomendación general. ¿Ok? Entonces, el día de hoy lo que aprendimos fue los adjectives. Los adjectives, remember. ¿Ok? Yo les voy a compartir también esas imágenes para que usted le haga practicar en casa. Recuerde, siempre mostrándole la imagen para que ellos le digan
puede hacer dos tipos de ejercicios. Le muestra la imagen y ellos le dicen cómo se dice en inglés, ¿ok? Y le muestran la palabra y ustedes le dicen cómo se pronuncia, ¿ok? Le practica cómo pronuncia. Pero no le practique la traducción, ¿ok? No le haga practicar traducción. Basta con la imagen, ese es un tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio que le puede hacer en casa, usted imprime las diapositivas que le voy a mandar, recorta la imagen y le recorta la palabra por separado, ¿sí? Entonces usted le pone en la mesita, le pone así como una sopa de letras, le revuelve todito y le hace que el niño una. Por ejemplo, busca la imagen mía que estaba ahí de strong, ¿sí? Y le, con la palabrita y le une, una vez que ya están recortadas, ¿no? Entonces de esa manera le puede hacer practicar en casa para que ellos ya memoricen de ejercitándose, pero por favor no utilicen el español, ¿ok? Thank you very much. This is the end of the class, ¿ok? I'll see you next week, students, ¿ok? Vamos a activar la camarita para que se despidan de sus compañeritos. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Goodbye. Bye, 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 bye. Goodbye. Hola, Alejandra. Ese es tu hermanito. Mira, qué lindo. También está aprendiendo inglés en la clase. Qué lindo. Hola. Hello, mira, hello. Hello. Ok. Gracias, gracias por presentar a tu hermanito. Ok, bye, bye, students. Thank you very much for coming, okay?